nosotros somos Contemporánea Arte Itinerante, somos tres amigos, artistas plásticos, que nos reunimos a hacer esto, a buscar espacios alternativos para convocar artistas, mostrar lo que hacemos, no solamente lo de nosotros, sino lo de otros compañeros, que a veces de pronto nos vemos como un poquito, se nos complica un poquito la manera de mostrarlos nuestro trabajo. Bueno, la idea siempre se desarrolló con ayuda de muchas personas. Trabajamos en varios colectivos de artistas, digamos el colectivo Cuadriculearte, el colectivo Muisachigua, un colectivo que se llama Ojo al Arte Colombiano, ¿sí? Y esos colectivos se unieron para conformar uno y hacer una gran exposición. Allí parte de ese grupo hicimos una exposición, la iniciamos en la Casa de Santander y allí nace el primer Salón 2020, que se llamaba 2020 como 20 artistas, 20 propuestas, y también aludiendo al 2020 de la visión, ¿sí? Nos dio un gran resultado, vienen muchos artistas, había muchas obras muy variadas, así que decidimos el siguiente año, 2014, hacer el 2020, ¿sí? Con nuevos artistas. Pudimos vincular a 25 artistas también con distintas propuestas plásticas, y en esta tercera versión vienen los 34 artistas, como le comentaba, con las 33 obras bidimensionales, las 7 obras tridimensionales y la acción. Nos ha parecido muy llamativo, la acogida ha sido grandísima y pues qué mejor que ser gestores también como artista, ayudando a otros artistas a que expongan su trabajo. Dar a conocer el arte que se está haciendo, la pintura que se está haciendo en estos momentos, la escultura, los distintos artistas que en estos momentos pues están queriendo dar a conocer. Yo creo que una de las labores de nosotros los artistas es apoyarnos en eso, ¿no? Estos eventos son muy buenos porque se le da la oportunidad a los artistas de ser conocidos, de que se den cuenta que el arte está en todas partes y que somos muchos los que trabajamos pintando, haciendo escultura, en otras actividades como son el performance y haciendo obras de toda clase. Mi obra pues es Las Nebulosas, es una obra de protesta a la polución, a todo lo que estamos contaminando en la tierra, todo el daño que le estamos haciendo al medio ambiente, sin tener cuidado y viendo que la capa de ozono se está terminando. Esa idea viene trabajándose desde hace 6 años con unas obras que se llaman Encrucijadas, Bosques Encantados, y desencadena en una obra oxidada, muerta, por todo lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, mi obra se llama Renacer y es la extracción de cualidades de una experiencia vivida. Hace 2 años para acá vengo siendo abstracta. Yo soy autodidacta, solamente vengo pintando
pues de tiempo completo, hace 2 años para acá, porque fui 25 años funcionaria de Bancolombia en la ciudad de Cali y ya me dediqué a la pintura. Toda mi vida he pintado, pero pues ya estoy de hecho de lleno 2 años. Nos dan la oportunidad a los artistas de darnos a conocer y qué lindo es brindarle a todo el mundo nuestro sentir. Un saludo muy especial y un agradecimiento al Canal Universitario Zoom por su apoyo, por apoyarnos en este sueño que es para nosotros mostrar el arte, mostrar lo que hacemos, mostrar a los artistas. Muchas gracias. Los invito cordialmente este mes de mayo al Club Ateneo, a la exposición 2020. Estará todo el mes en horarios de oficina, pueden venir a visitar. Hay muy buenos artistas, hay muy buena calidad en la muestra.